La Organización Mundial de la Salud recuerda que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo y que estas muertes prematuras se podrían evitar siguiendo un estilo de vida saludable que conlleve la reducción de factores de riesgo, tales como la elevación del colesterol, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el estrés, la obesidad, entre otros. Según los especialistas, la forma más eficaz de luchar contra las enfermedades cardiovasculares es a través de la prevención. Por lo tanto, no solo basta con que nos sintamos bien, sino también de tener la certeza de que realmente es así. Y ello solo es posible sometiéndose a controles médicos de forma regular, a más de llevar, como ya les dije, un estilo de vida saludable. Amigas y amigos, no dejen de sintonizarnos, ya que el programa de hoy promete ser muy interesante en compañía de nuestro invitado, el doctor Raúl Arias Freire, con quien iniciaremos este diálogo matutino después de ver la siguiente nota preparada por nuestra producción. ¡Viva mejor! Prevención cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es un término que hace referencias a los problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. Estos problemas a menudo se deben a la aterosclerosis. Esta afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes del vaso sanguíneo. Esta acumulación se llama placa y con el tiempo la placa puede estrechar los vasos sanguíneos y causar problemas en todo el cuerpo. Si una arteria resulta obstruida, esto puede llevar a que se presente un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Las enfermedades de las válvulas cardíacas ocurren cuando una de las cuatro válvulas en el corazón no funciona correctamente. Un latido cardíaco inusual, llamado soplo cardíaco, es el síntoma más común. Algunos problemas del corazón, como un ataque cardíaco, una cardiopatía o una infección, pueden causar enfermedades de las válvulas del corazón. Tipos de enfermedades cardiovasculares. La cardiopatía coronaria es el tipo más común de enfermedad cardíaca y sucede cuando se acumula placa en las arterias que conducen al corazón. También se llama arteriopatía coronaria, cuando se estrechan las arterias, el corazón no puede recibir suficiente sangre y oxígeno. Con el tiempo, puede debilitar el miocardio y provocar insuficiencia cardíaca o arritmias. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el miocardio se vuelve rígido o débil. No puede bombear suficiente sangre oxigenada, lo cual causa síntomas en todo el cuerpo. Es muy frecuente que ambos lados del corazón estén comprometidos. La presión arterial alta son causas comunes de la insuficiencia cardíaca. Las arritmias son problemas con la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco. Esto ocurre cuando el sistema eléctrico del corazón no funciona correctamente. El corazón puede palpitar demasiado rápido, demasiado lento o en forma irregular. Amigas y amigos, en esta mañana nos acompaña el doctor Raúl Freire Arias, Raúl Arias Freire, de quien pasamos a continuación a revisar una parte de su hoja o de su trayectoria profesional. Si me lo permite producción, ahí tenemos en pantalla. El doctor Raúl Arias es médico graduado en la Universidad de Guayaquil, jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Militar de esta ciudad. Ex jefe del Departamento de Medicina Interna, correcto, gracias doctor. Miembro además del Departamento de Cardiología. También ex miembro del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Docente actualmente, ¿no? También, docente, retirado.
Ejerció la cátedra en su momento de semiología, fisiopatología y cardiología en la Universidad de Guayaquil. Miembro del staff de cardiología actualmente del grupo hospitalario Kennedy y expresidente de la Sociedad de Cardiología Núcleo del Guayas. Mi estimado doctor, bienvenido a este su programa Viva Mejor. Realmente nos complace estar en su presencia y vamos pues a iniciar este diálogo pues que muchos televidentes esperan con ansias, ya que cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares pues no deja eso de preocupar ya o de estar presente de un modo u otro en la psiquis de las personas, pues no. Cuando hablábamos en la nota introductoria, mi estimado doctor, de factores de riesgo, sabemos que existen factores de riesgo que pueden ser modificables, ¿ya? Como por ejemplo la ingesta de grasas, el hecho del sedentarismo, cambiarlo por la actividad física, por ejemplo. Pero hay otros factores que no son modificables, que no dependen tanto de la persona, sino que ya es por una condición innata, llamémosle así. Entre ellos la herencia, la genética y también muchas veces la edad. Por lo tanto, mi estimado doctor, ¿qué hacer con estas personas donde el problema cardiovascular se debe más a una condición propia que adquirida? Le escuchamos. En primer lugar, un saludo afectuoso, cordial a usted, doctor, a los miembros del SET y a los televidentes. En segundo lugar, manifestar mi agradecimiento por esta generosa invitación que me permiten participar en este prestigioso programa. Muchas gracias. Y en tercer lugar, pues, expresar mi complacencia de estar con ustedes. De igual modo, doctor. Concretamente, respecto a la pregunta que usted me hace, también pues enfocada a la realidad social que vive nuestro país y realmente el mundo. Yo quisiera primero destacar lo que significa, desde el punto de vista de definición, lo que es la prevención. Primero, prevención es precaver, adelantarse, tomar medidas para que las cosas no sucedan, y más aún cuando ellas tienen connotaciones negativas en la persona o en la comunidad. En segundo lugar, destacar el hecho de que uno de los grandes problemas de salud actual es el sobrepeso. Si bien es cierto, como usted destacaba, doctor, pues los factores de riesgo cardiovasculares inciden en la salud cardiovascular, pero fundamentalmente ahora lo que poderosamente llama la atención a los salubristas, a los médicos internistas y las diferentes especialidades, endocrinólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, es que la población tiene un peso, una relación ponderal, definitivamente divorciada de la realidad biológica, fisiológica, que significa normalidad cardiovascular. Se estima, y son cifras conocidas por todos, que más o menos más del 60% de la población mundial tiene sobrepeso. Y más del 30% de esta población es obesa, teniendo como referencia el índice de masa corporal, que como ustedes conocen, es un índice relacionado peso con estatura determinado en kilogramos y metros cuadrados, ¿no? Lo normal es entre más o menos 18 y 24.9. Ahí todos deberíamos estar, pero desgraciadamente más del 60% sobrepasa ese rango. Sobrepasa ese Hablamos de normopeso, por lo tanto, cuando la persona se mantiene en este rango. Y al hablar de índice de masa corporal, para que la teleaudiencia lo entienda de mejor manera, es un cálculo matemático, como usted bien lo dice, que el médico de atención primaria en salud está justamente facultado para hacerlo en el lapso de una consulta médica, en el lapso de una examinación, en este caso física, ¿no? Es algo fácil
que obviamente hay que saberlo determinar y que ayuda mucho para establecer un pronóstico incluso, ya, si es que esta persona presenta un rango de obesidad considerable, ¿verdad? Así es, doctor. Por lo tanto, doctor, ¿podríamos hablar de que al haber una prevalencia tan alta de problemas cardiovasculares, la genética influye mucho en esto? ¿Podríamos hablar de que muchas de las enfermedades cardiovasculares son hereditarias? No necesariamente, naturalmente que es un componente destacable, pero no es el más importante. La cuestión genética está en rangos por debajo del 10%, 5 o 10%. ¿Qué es lo que usted considera que más influye en los actuales momentos? ¿Es el sobrepeso, la obesidad que conlleva o que está vinculado a su vez a unos desórdenes alimentarios o a la falta de educación alimentaria en la comunidad? Sí. Previamente quisiera destacar lo que hizo la Asociación Americana de Cardiología el año 2000, proyectado al año 2010, para bajar los índices de morbid mortalidad cardiovascular y apoplejía, ¿no? Ellos pusieron una serie de puntos de referencia para alcanzarlos y las medidas encaminadas a controlar la presión arterial, manejar en forma correcta el colesterol, consiguió realmente resultados importantes. La reducción del 35% de la mortalidad cardiovascular y el 30% del stroke. Pero, cosa curiosa, sin embargo, a pesar de estos logros importantes desde el punto de vista epidemiológico, sin embargo, las enfermedades cardiovasculares, como usted bien lo destacó en introducción, siguen siendo el líder de las muertes en todo el planeta y también aquí en el Ecuador, muy adelante del cáncer y de las enfermedades pulmonares. De ahí que la gente que estudiaba la epidemiología, la masa, se dio cuenta que había otro factor que no había sido atacado. Y es precisamente lo que usted señala, el sobrepeso. El sobrepeso producto básicamente de dos cosas, de que cada vez el hombre se mueve menos y cada vez el hombre, por razones exclusivamente de exquisitez del gusto alimentario, come más de lo que debe, ¿no? Este sobrepeso conlleva a todas las alteraciones vasculares, a más de alteraciones metabólicas como la hiperinsulinemia, diabetes, alteraciones respiratorias, apnea del sueño, insuficiencia respiratoria, alteraciones gastrointestinales, particularmente la hepatopatía no alcohólica, esteatosis hepática no alcohólica. No olvidemos también en las personas con una obesidad considerable los problemas osteomusculares por la presión que el cuerpo soporta al estar esta persona muy gorda, ¿no? Entonces son comorbilidades asociadas en este caso a un problema que está cada vez más incrementado, está cada vez más prevalente en nuestra sociedad. Al parecer, mi estimado doctor, tenemos una llamada de un televidente que nos quiere hacer una consulta, si nos lo permite, doctor. Naturalmente. ¿No? Buenos días, esto es Viva Mejor, le escuchamos. Buenos días a todos. A ver, el caso mío es de mi papá, que tiene casi 75 años. El doctor le dijo que tenía corazón hinchado. Entonces, sí, un poquito. Pero necesitamos saber a qué se debe, cuál es la consecuencia. Yo lo que sé es que mi papá hace deporte. Todos los días sale a caminar. La comida de él no es grasosa. Nosotros equilibramos en ensalada, por ejemplo, comer carne, pollo, cosas así. Tratar de comer lo menos posible de grasa. Da una pregunta, ¿su papá aparte es hipertenso o diabético? No es hipertenso ni diabético, porque ya le hemos hecho exámenes y no le ha salido nada de esas cosas.
corazón de su papá. Lo que sí le salió al... El corazón agrandado, en pocas palabras. Sí, pero poco, le dijo el doctor, que tiene poco, no es mucho. Ya, ¿su papá hacía mucho ejercicio o hizo mucho ejercicio físico cuando era más joven? Ah, lo que pasa es que sí, mi papá en lo que era joven, él trabajaba en el campo. Correcto. Él toda la vida ha sido un hombre que ha trabajado activo, en pocas palabras, ¿no? De cultivo en sí, activo, exactamente. Ok. Le agradezco mucho, mi estimada señora, por su pregunta. Vamos a responder esto, mi estimado doctor, si nos lo permite, después de los siguientes mensajes comerciales. Amigas y amigos, esto es Viva Mejor, programa que se transmite desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No se vayan. Prevención cardiovascular es el tema que estamos tratando esta mañana con nuestro invitado, el doctor Raúl Arias Freire. Mi estimado doctor, en el bloque anterior una televidente telefónicamente nos indicaba que el papá de ella es una persona que adolece de una aparente hinchazón del corazón, según lo que manifestaba ella, algo leve que su médico le había
diagnosticado, pero que el señor al parecer no presentaba mayores inconvenientes o factores de riesgo como hipertensión, diabetes en este caso, ¿no? Que se maneja con una alimentación aparentemente sana, que consume de modo regular alimentos y todo lo demás. ¿A qué usted atribuye cuando la gente nos habla de corazón hinchado? ¿Está correcto ese término o hablamos de un agrandamiento al ser el corazón pues una bomba muscular en este caso, pues, ¿no? Así es, realmente es un agrandamiento, no es un hinchazón, ¿no? Tal vez el hinchazón cuando hay una miopatía hipertrófica, producto de cuestión genética o de alteraciones valvulares. Pero yo creo que lo que nos dice la participante televidente, eso hay que analizarlo en el contexto de dos cosas que son importantes desde el punto de vista clínico. Si ese corazón ligeramente crecido produce síntomas, dificultad respiratoria, las piernas se le hinchan, tiene malestar en el tórax, no puede dormir en posición horizontal. Y en segundo lugar, la revisión física. Si la auscultación del corazón revela o no alteraciones sonoras. Si no hay nada de eso, no hay nada de eso, yo creo que lo que la televidente manifiesta no tiene importancia. De todos modos, sería bueno indicarle a ella pues, que ante este hallazgo aparente en el corazón de su papá, pues el control médico es el arma más poderosa en este caso, que nos llevaría a darle un mejor seguimiento, un mejor control, en este caso, de la persona, del papá de ella, en todo caso. Pues no, así doctor es, Arias, cuando hablamos de sobrepeso, obesidad, obviamente tenemos que también relacionar esto con otro tipo de alteración, como es la presión arterial, ¿no? Hace muchas décadas atrás se hablaba de que las cifras de presión eran totalmente distintas a lo que ahora las guías ya, o los lineamientos internacionales nos dicen al respecto. Hace muchos años atrás se decía que una presión óptima era aquella que el paciente tenía de presión sistólica 120 y de presión diastólica 80. Ese rango cada vez va disminuyendo en razón de la alta incidencia de problemas cardiovasculares. Ahora se habla, por ejemplo, de que una presión arterial óptima ya no es tanto 12-8, sino hablamos ya de 110-70. ¿Cómo están actualmente catalogados estos rangos de presión arterial? ¿Cuándo decir que la persona es normotensa? ¿Cuándo decir que la persona ya es hipertensa? Ya. Las guías de hipertensión arterial revisadas por expertos, la una importante llamado el séptimo comité hace unos 7-8 años y la revisión del octavo comité sobre lo planteado por el séptimo, más o menos nos dicen que la presión arterial óptima, la sistólica tiene que estar por debajo de 120, la diastólica por debajo de 80, ¿no? Pero yo quiero sobre esto aportar una cosa muy particular mía, digamos, que he concluido después de mucho tiempo de trabajar en esto y de hacer lo que hacemos los cardiólogos, las evaluaciones cardiovasculares. ¿Qué es lo que yo he notado? Que la presión arterial normal en algunas personas puede ser 9,6, 8,6. Y cuando esa persona tiene esa presión aparentemente con la guía baja. Así es. Es cuando esta persona tiene un índice de masa corporal, peso corporal correcto. No importa la edad que tenga, puede ser joven, puede ser una persona de 40 o 50 años, ¿no? Entonces yo sostengo de que la presión arterial normal, ya puntualmente, para cada individuo, es más o menos como la estatura de las personas. No todas las personas homogéneamente miden 1,70. Correcto. Hay personas que miden 2 metros y otras que miden 1,50 y ambas son normales. Exacto. Entonces la presión arterial es normal y la debe definir como normal el médico internista que chequea por primera vez a esta persona. Ese dato lo debe el médico internista o el médico familiar
consignarlo y pasarle la información al paciente para que tenga esa referencia como presión normal. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo a la edad de 35 años 90-60 de presión arterial y a la edad de 50 tengo 110-90, soy hipertenso. A pesar de que estoy dentro de los rangos catalogados que dicen como los expertos. Correcto. O sea que al momento de yo evaluar la presión sanguínea o presión arterial en un individuo, en una persona, hay que corroborar ciertos datos propios, en este caso del individuo, ya evaluar hábitos, evaluar antecedentes de enfermedades, evaluar, como usted bien dice, la talla, la edad, el peso, para poder determinar si realmente estamos frente a un hipertenso realmente o a un normotenso o a una persona que siendo hipotensa, esa presión es a la cual el cuerpo ha venido acostumbrando o se ha venido acostumbrado a mantener en este caso. Pues no. O sea que es relativo el hecho de catalogar. No podemos con una sola toma de presión sanguínea a una persona ya etiquetarlo, ya catalogarlo como un hipertenso o un normotenso o un hipotenso muchas veces. A veces creo yo que el médico también se apresura un poquito cuando es un hipotenso, por ejemplo, claro, a tratar por muchos medios farmacológicos muchas veces de elevar esta presión cuando estamos ocasionándole a la persona tal vez un inconveniente, ¿verdad? Así es correcto. Sí, vale la pena señalar que una cosa son las guías, pero otra cosa es ver al paciente, ¿no? Porque la presión arterial, por función, tiene básicamente tres cosas. Mantenerlo a uno lúcido, calentar la piel y fabricar orina. Cualquiera que sea la cifra hacia abajo, si cumple este triple propósito, es presión normal. Correcto. Lucidez, piel caliente y fabricar orina. Y producción de orina, en este caso, adecuada, adecuada, ¿no? Qué interesante todo esto, mi querido doctor. Hablamos de, por lo tanto, hipertensión arterial, estamos hablando de sobrepeso, obesidad, como factores de riesgo cardiovascular. Pero no podemos dejar tampoco de mencionar, creo yo, los malos hábitos en cuanto al consumo de sustancias tóxicas. Hablamos de alcohol, hablamos de tabaco. Y de esto, si creo que producción me está indicando que tenemos que ir un corte, ¿verdad? Lo mencionamos o lo continuamos dialogando después de los siguientes mensajes. ¿Qué le parece? Encantado. Amigos y amigas, manténganse en nuestra sintonía, por favor. Esto es Viva Mejor. No se vayan.
Prevención cardiovascular, amigas y amigos, es el tema que estamos abordando esta mañana con nuestro invitado, el doctor Raúl Arias. No sin antes indicarles a ustedes que este programa llega a ustedes, pues, gracias al auspicio de MEDEC, Red de Médicos Ecuatorianos, una empresa que opera en el sector de la salud, brindando servicio integral de medicina prepagada. Además, cuenta con infraestructura y procesos ágiles para la atención a los afiliados. Pueden contactarlos al 1-700-63-3327 o por WhatsApp al 099-159-0058. También los puedes encontrar en su página web www.medec.es y en sus redes sociales @medec-s. Adicionalmente, los puedes visitar en la matriz ubicada en la avenida Francisco de Orellana y avenida Juan Tan Camarengo, edificio Cofin. Mi querido doctor, hablábamos en el bloque anterior, bueno, hemos hablado de algunas variables, en este caso factores de riesgo, asociados a problemas cardiovasculares, hemos hablado mucho de sobrepeso, hipertensión, malos hábitos alimentarios, y entre estos malos hábitos, destacar tal vez el hecho de que el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, cada vez en gente más joven, conlleva tal vez a que estas enfermedades, antaño consideradas que eran enfermedades de los abuelitos, las estamos viendo y se está viendo una incidencia cada vez mayor en personas jóvenes. ¿Asociado a qué será esto, mi querido doctor? Sí, comencemos con el alcohol. El alcohol, sí, es una bebida agradable, pero como dicen, pues, nos levanta al día siguiente con chuchaque. Pero no solamente es el chuchaque, sino que el alcohol se transforma en una sustancia que se llama acetaldehído, ¿no?, que tiene una actividad adrenérgica. Entonces el alcohol puede desencadenar una crisis hipertensiva, una taquicardia, una arritmia, inclusive puede ser desencadenante como factor disparador final de un evento coronario agudo, ¿no? Cosa igual con el tabaco. El tabaco, aparte del montón de sustancias tóxicas, nocivas, que se inhalan, que son, como yo digo, el tabaco es el padre y la madre de todos los cánceres. Correcto. Cerebro, vejiga, riñón, la pulmón, gente piensa digestivo. Que solamente es pulmonar, sí, el problema, no, pero no es así. De todos los cánceres, piel, etcétera. El tabaco per se crea una condición adrenérgica. Y aparte de la condición adrenérgica, tiene un efecto deleterio sobre el endotelio que fabrica, mejor dicho, que determina que él no fabrique suficiente cantidad de óxido nítrico. Que es un vaso dilatador en este caso. Cuando hablamos de endotelio, amigas y amigos, hablamos de la cubierta interna del vaso, aquella túnica o pared que justamente se encuentra en contacto directo con la sangre, ¿no? Que cuando es agredida por algún factor, en este caso la nicotina del tabaco, pues conlleva también a ciertos daños importantes que impiden que el vaso pueda, en este caso, ajustar su calibre o su grosor de acuerdo, pues, a la presión de sangre en su interior, ¿verdad? Correcto. Al parecer, mi querido doctor, tenemos otra llamada en espera. Por favor, buenos días, le escuchamos. Sí, aló. Sí, buenos días. Hágame favor, verá, que estamos hablando con el doctor, sí, este cardiovascular, verá. Primeramente yo quería preguntarle si él ha tratado de esta cuestión de Takayasu. Ya, me refería a esto, si hay implante de aorta, porque en este caso tiene 3 aneurismas ahí. Y si no hay implante, si pudieran hacerle cirugía en la aorta, porque tiene 3 de abdomen. Creo en la aorta mismo y en la ingle, en las carótidas no. Si hay implante, si el doctor ha tratado alguna vez de eso, de Takayasu, porque es sumamente catastrófico. Implante, y si no hay implante, ¿qué tal de peligro hay si hay en la aorta hacer un tapado de aneurismas? Ok, muchísimas. En la aorta. Muchísimas gracias. ¿Cuánto de peligrosidad hay? Ok, amigo.
Gracias, está muy clara su pregunta, mi estimado doctor. Cuando hablamos de tacallazo, este es un término que denota una inflamación del vaso. Sí. Hablamos de una arteritis de tacallazo. Sí. ¿Cómo manejar esto, mi estimado doctor? Vea, la arteritis de tacallazo es una enfermedad autoinmune que se da preferentemente en mujeres, en personas jóvenes. Pero desgraciadamente este asunto es manejado por cirujano. Yo realmente no tengo, uno hace el diagnóstico, claro, y se lo pasa a los cirujanos. Entiendo yo, vascular es quien tendría que tomar la posta aquí. Que por lo que describe el televidente, la complejidad de la enfermedad es seria, es extrema. Correcto. Y obviamente pues el abordaje debe ser muy complicado. Cuando hablamos de una arteritis, hablamos de un proceso generalizado. Generalizado. Donde claro, no solamente es un vaso el que se compromete, sino son todos los vasos, todo en este caso, todas las arterias del cuerpo, sí, ¿no? Mi querido doctor, al parecer está muy interesante la temática, que continuamos con ciertas llamadas, con algunas llamadas de los televidentes. Tenemos otra llamada en espera. Buenos días, esto es Viva Mejor, le escuchamos. Buenos días. Sí, aló, muy buenos días. Buenos días. Doctor, primero, felicitando, realmente yo estoy llamando desde la ciudad de La Tacunga y quiero hacerle una consulta. Yo tengo un problema de hipotiroidismo, pero se me había alzado un poquito la creatinina, más o menos hace un año. Me he controlado todo este tiempo, pero igual la doctora me manda el enalapril. Yo quiero saber si en realidad eso debo tomar, porque me preocupa, he oído que solamente es para la presión alta. Mi presión es de 90-60, 90-70, todo el tiempo. Muchas gracias, si puede despejarme esa inquietud. Señora, usted no es hipertensa, ¿no? Cogiendo las llamadas, y luego en ese orden va contestando el doctor. Disculpe, gracias, un buen día. Bueno, al parecer no pudo contestar mi pregunta, sí, pero la señora hipotiroidea, se le ha elevado la creatinina al parecer y el médico le ha mandado enalapril. Yo me imagino, me atrevería a decir, doctor, que tal vez pensando usarlo como un nefroprotector más que como un antihipertensivo propiamente dicho, porque los IECA también tienen esa función, sí, ¿no? Pues, cuando hablamos del enalapril, que es un medicamento que se utiliza con mucha frecuencia, es de los antihipertensivos ya antiguos, pero claro, que siguen siendo manejados en nuestro medio, claro, ¿qué opinión le da a este caso? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que usted señalaba, ver si realmente ella es hipertensión. Ahora, con la presión que ella me 90-60 me parece totalmente normal. La pregunta habría que hacerse si esa presión se ha conseguido con la dosis de enalapril que está tomando. A lo mejor la presión de ella era 12, 13, 14, ¿no? Y respecto a la creatinina, habría que ver si realmente existe una disfunción renal, ¿no? Exactamente. Y eso habría que evaluar con una depuración de creatinina endógena. Tal vez, pienso yo, aquí habría que realizar o ejecutar algunas otras pruebas complementarias. Correcto. Con el fin de determinar si efectivamente la televidente presenta una alteración renal, una disfunción renal concomitante a su problema endocrinológico. Porque el hipotiroidismo lo que denota es una falta en la producción o una baja en la producción de hormonas por parte de la glándula tiroides, ¿no? Mi querido doctor, continuando con esto de la prevención cardiovascular, parece que nuevamente hay otra llamada en espera. La gente está muy, muy atenta a este programa y eso nos agrada mucho a nosotros. Buenos días, le escuchamos. Esto es Viva Mejor. Sí, muy buenos días, doctores. Buenos días. Un placer saludarlos. Mi pregunta es la siguiente. Soy una persona declarada con hipotiroidismo y presión alta. Créamelo, doctor, no siento los síntomas de estas enfermedades que tengo. No sé la consecuencia. Tomo dos pastillas, estoy tomando para el hipotiroidismo, leotiroxina, y la otra es la losartán. Losartán, sí, potásico en este caso, sí, ¿no? No tengo. Una preguntita más, doctor. Me gusta tomar el café porque he estado acostumbrado siempre, pero dos tacitas, una en la mañana y una en la noche. Quisiera saber si esto es prohibido o no es prohibido. Muchísimas gracias, mi estimado.
Mi querido doctor, el café es algo que muchas veces la gente no puede dejar. Es una bebida agradable. ¿Qué hacer con un paciente cardiovascular que gusta de tomar café? ¿Cómo abordar a este paciente? ¿Cómo aconsejarlo que debe ser su ingesta diaria de café? Yo soy amigo de la moderación. Todo con ponderación, con moderación. 1 o 2 tazas de café al día, si no hay arritmia, no creo que sea inconveniente para el ciudadano que nos consulta. Y lo otro, pues entiendo yo que tanto el hipotiroidismo cuanto la hipertensión arterial están controladas con la hormona tiroidea y con el losartán potásico. Correcto, correcto. Doctor, al ser este un tema tan importante y tan relevante, ¿qué le parece si pasamos a continuación a revisar ciertos mitos que son, es un bloque muy importante que nosotros manejamos aquí en el programa y que nos ayudan a dilucidar si ciertas creencias hasta cierto punto son verdades o no con respecto a la temática que abordamos día a día en el programa? Producción, si nos permite, por favor, colocar el primer mito con el objeto de poderlo dialogar y discutir con nuestro invitado. El primer mito dice así: más mujeres mueren a causa del cáncer de mama que de enfermedades cardiovasculares. Ahí usted lo puede ver en pantalla, doctor. ¿Mito o verdad en este caso? ¿Qué opinión tiene usted al respecto de este mito de aquí? Digamos, habría que diferenciar la edad de la mujer donde se plantea esto, ¿no? Porque después de la menopausia, definitivamente las mujeres mueren más por enfermedades cardiovasculares que por cáncer de mama. Esto se asocia al hecho de que los estrógenos, que son las hormonas que la mujer produce, son hormonas cardioprotectoras. En parte sí. Pero yo creo que aparte de este factor hormonal, lo que determina el riesgo cardiovascular en las personas a cualquier edad, y en este caso particular de las personas después, mujeres después de la menopausia, es que ellas definitivamente se descuidan de algo fundamental en la salud cardiovascular, que es el peso. El peso, a mi manera de ver, es el eje, es el elemento generatriz, es el hecho semental de hipertensión arterial, de dislipidemia heterogénica, diabetes, de estado protrombótico, de estado inflamatorio. Correcto. La persona que tiene sobrepeso, digamos, estamos hablando de las mujeres después de la menopausia y de todos, pierden la perspectiva de que el depósito excesivo de grasa hace que el adipocito, que es una célula exclusivamente de reserva energética, los adipocitos normales, lo único que tienen es triglicéridos. Cuando se hinchan demasiado, pervierten su función, ¿no? ¿Y en qué aspecto de la función fundamental del adipocito normal viene el descarrilamiento? En que la producción de 2 sustancias, una de ellas solamente se fabrica en el adipocito, que es la adiponectina. Esta adiponectina en el adipocito enfermo, grande, deja de producirse. Y por al contrario, se incrementa la producción de lectina. ¿Cuál es la consecuencia de este desbalance? Adiponectina, lectina. Que la adiponectina tiene un efecto antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, vasodilatador. En cambio que la leptina tiene la particularidad de tener una actividad casi adrenérgica. Aparte, todo lo contrario a la adiponectina. Sí, y también cuando hablamos de leptina hablamos de saciedad. De saciedad, de la falta de control en la ingesta alimentaria. En la ingesta alimentaria. Y entonces, eso conlleva, pues como usted bien dice, al... Entonces viene un descarrilamiento, ¿no? Y la gente come. Desproporcionadamente, sí. ¿No? Mi querido doctor, si me lo permite, vamos a pasar a un corte, a un bloque comercial. Amigas y amigos, prevención cardiovascular es el tema que estamos tratando el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Raúl Arias. Por favor, no se vayan. Regresamos luego a los siguientes mensajes. Thank you.
Prevención cardiovascular, amigas y amigos, es el tema que estamos tratando esta mañana con nuestro invitado, el doctor Raúl Arias Freire. Mi querido doctor, vamos a continuar, si le parece, con otros mitos y verdades que producción nos ha preparado. Ya habíamos hablado que el primer mito refería acerca de que las mujeres pueden morir, en este caso más frecuentemente de cáncer de mama, que de enfermedad cardiovascular, lo cual no es así porque las enfermedades cardiovasculares siguen siendo prevalentes en este caso, ¿no? Y que también influye el hecho de la edad, como usted muy bien nos los había mencionado, ¿no? Otro mito sería, en este caso, si me ayuda producción, por favor, es que dice así, las mujeres presentan los mismos síntomas de enfermedad cardiovascular que los varones. O sea, sintomatológicamente, ¿hay diferencias o no? Al hablar de hombre o mujer en este caso. No hay diferencia. Pueden haber los mismos síntomas. Los mismos síntomas. El dolor precordial, muchas veces que se presenta, y todo esto de aquí. Respecto al dolor precordial, yo creo que vale la pena destacar lo siguiente, ¿no? De que uno piensa que un ataque cardíaco básicamente se expresa por un dolor en el pecho retroesternal que se irradia al brazo izquierdo, pero no es así. La zona anatómica o geográfica, para decirlo en términos más entendibles, en que el dolor isquémico se presenta, es una zona muy amplia. Es una zona que está comprendida entre dos planos, en personas obviamente con riesgo cardiovascular. El plano inferior pasa por el ombligo, el plano superior por debajo de los lóbulos de la oreja. Comprendiendo esto, la parte anterior y la parte posterior del tórax. Correcto. Y ambos brazos. Correcto. Es decir, que no hay que pensar que un ataque cardíaco es tal solamente cuando hay un dolor en la zona central del pecho. Porque este dolor puede irradiarse o puede manifestarse primariamente en otro lado. En otros lugares. Mandíbula, claro. Nuca, espalda, epigastrio, abdomen, parte superior del abdomen. Donde frecuentemente se ven problemas, justamente es, en la parte superior del abdomen, confundiendo muchas veces con un problema estomacal o intestinal, cuando es un problema cardíaco en curso en este caso, ¿no? Muy bien, mi querido doctor. Siguiente mito, si me ayuda, por favor, producción, les agradecería. El siguiente mito dice así. Bueno, esto ya lo hemos conversado de un modo u otro y sabemos que no es así como tal, ¿no? Dice el mito, lo puede usted ver en pantalla, doctor, al sufrir un infarto, ¿la mujer tiene mayor riesgo de muerte que el hombre? ¿Qué me dice al respecto? La enfermedad cardiovascular, desgraciadamente, es más ominosa en la mujer que en el hombre. ¿Por qué razón se da esto de aquí? Es que la enfermedad cardiovascular en la mujer se da precisamente en la posmenopausia. ¿Ya? Entonces parece que el juego endocrino tiene que jugar un papel, importante, ya que los mecanismos protectores naturales de ella han desaparecido. Se pierden con la edad y justamente hablábamos de los estrógenos, ¿no? La enfermedad cardiovascular en la mujer, después de la menopausia, es más ominosa, más complicada, es más severa. ¿La muerte súbita tiende a ser más frecuente en estas personas, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas que en varones? Exactamente no sé. Pero en todo caso, todo el contexto de la enfermedad cardiovascular, la arteriopatía coronaria aguda, es mucho más ominosa, más grave, más en la mujer en todo caso, que ¿no? en el hombre. Correcto. Producción, si me lo permite, por favor, el siguiente mito. Vamos a seguir revisando esta temática. Dice ahí, bueno, sí, correcto, esto ya lo hemos hablado. La menopausia aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Sabemos por qué. La falta de estrógenos conlleva a muchas alteraciones que se dan en esta etapa de la vida. Al parecer, mi querido doctor, tenemos una nueva llamada en espera. Un televidente que nos quiere dar una consulta o hacer una consulta más bien. Buenos días, esto es Viva Mejor. Le escuchamos. Buenos días, felicitándole por el excelente programa. Le voy a preguntar al doctor, yo tengo colesterol alto, 225, 245, a base de ejercicio y alimentación he rebajado porque llegué a 300. Pero mi pregunta básica es,
yo utilizo porque me gusta el ajonjolí, le licúo con cafecito, le pongo en las frutas, a veces de café le pongo hasta 4 cucharaditas de ajonjolí. Esa es mi inquietud. Volviéndole a repetir, les felicito el excelentísimo programa. Muchísimas gracias, señora. Bueno, la pregunta que la televidente nos hace nos permite tal vez entrar en otro campo importante, que es la alimentación relacionada a salud cardiovascular, ¿no? Se tejen al respecto muchas teorías de que este alimento ayuda a bajar el colesterol, que la toma de un vino tinto, una copita de vino también ayuda. ¿Qué de verdad al respecto con estos aditamentos o sazonadores que utilizábamos como el ajo, el perejil? Se habla mucho ahora de las bebidas licuadas, estas bebidas verdes a base de espinaca y todo lo demás. ¿Qué hay de cierto en la parte nutricional en este caso? Respecto a lo que ella decía en primer lugar. De la ajonjolí, por ejemplo. Sí, la cifra de colesterol, ¿no? De acuerdo a los expertos, la cifra de colesterol que ella tiene es anormal, porque está por encima de 200. Correcto. ¿No? Uno de los factores de salud cardiovascular es colesterol total menos de 200. Así es. En segundo lugar, respecto a la ajonjolí, yo particularmente no conozco al respecto algo, pero lo que yo sí creo es que todos los alimentos, cuando se ingieren con moderación, son alimentos. Correcto. Lo que cuando genera un beneficio, en este caso, a la economía corporal. Claro, cuando todo lo comemos en exceso, definitivamente viene el descarrilamiento de la salud, no solamente cardiovascular, sino la salud en global. Correcto. Muy bien, estimados amigos, vamos a mencionar en este caso a uno de nuestros auspiciantes, que es la empresa Medec. Si me lo permite producción, por favor. Medec, como ven ustedes en pantalla, Red de Médicos Ecuatorianos, es una empresa que opera en el sector de la salud, brindando servicio integral de medicina prepagada. Además, cuenta con infraestructura y procesos ágiles para la atención a los afiliados. Pueden contactarlos al 1-700-63-3327 o por WhatsApp al 099-159-0058. También los pueden encontrar en su página web www.medec.es y en redes sociales @medec_s. Adicionalmente, los puedes visitar en la matriz ubicada en la avenida Francisco de Orellana y avenida Juan Tan Camarengo, edificio COFIN. Doctor, ya que estamos hablando de la parte alimentaria, ¿qué de cierto hay con los ácidos grasos esenciales? Por ejemplo, el consumo de ácidos grasos omega 3, omega 6, 9, desde el punto de vista de prevención cardiovascular. ¿Ayudan o no? Son buenos, son buenos. Pero básicamente el papel de ellos es que son estabilizantes eléctricos del corazón. Ok. Sí. No es que tengan incidencia sobre las cifras de lípidos, colesterol y triglicéridos. Okay. Básicamente el papel de estos ácidos grasos, omega y similares, es que son estabilizantes eléctricos, previenen las arritmias. Esa es la razón por la cual los esquimales, esta comunidad inuit, difícilmente mueren del corazón, porque ellos ingieren ingentes cantidades de pescados de aguas profundas que son muy ricos en este tipo de ácidos grasos, ¿no? Mi estimado doctor, el tiempo nos es ingrato y quisiéramos realmente pasar horas de horas conversando con usted al respecto de los problemas cardiovasculares, pero me indica producción que el tiempo ha finalizado. Queremos agradecer su valiosa presencia esta mañana, mi estimado doctor, esperando que no sea la primera, que sea el comienzo de varias oportunidades para poder conversar de este y otros temas vinculados a la salud cardiovascular. Doctor Arias, de parte de Viva Mejor, le estamos muy agradecidos y esperamos contar con usted en una nueva o en una próxima oportunidad. Amigas y amigos, se despide de ustedes su amigo tras las cámaras, el doctor Ricardo Loaiza, quien les dice hasta un próximo Viva Mejor.